Buenas gente, ¿cómo están? Una vez más en Hogwarts Legacy. Hoy veremos la misión a la sombra del estudio. Nos reuniremos con Sebastian Solo e iremos a por el Scriptorium de Salazar Slytherin. Pero antes, como siempre, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Recuerden que suscribirse es gratis y con eso nos ayudan un montón. Del mismo modo, si están en Twitch, sigan a nuestra gran amiga Noas, 22 horas, hora española, para que vayan a visitarla a su canal de Twitch. Aquí abajito dejamos un enlace a su canal para que vayan a verla y apoyarla. Bueno, como siempre, comenzamos ahora la misión. ¿Hiciste? ¡Pudieron haberte matado! ¡Podrías habernos expuesto a todos! ¿Estás aquí? ¡Brillante! Recibí tu lechuza. ¿Qué pasó con Ominis? Le dije que nadie podría evitar la magia oscura para siempre. Entre más aprendamos sobre Salazar Slytherin y las artes oscuras, tendremos más herramientas. Por desgracia, solo un Gaunt sabe la ubicación de la entrada al Scriptorium y Ominis no me la dice. Tal vez debería hablar con Ominis. ¡Tú! Supongo que vale la pena intentarlo, pero no te ilusiones. Ominis es fastidiosamente terco. No es nada nuevo. Sé en dónde está. Te llevaré con él y luego te dejo. Vamos. Está por aquí. Mantente alerta. Nunca se sabe quién nos vigila, aunque eso no nos ha detenido antes. Técnicamente sí, nos atraparon. Desgraciado poltergeist, es una molestia. Ahí está. Buena suerte. ¿Qué crees que haces aquí? Hola, Ominis. ¿Tienes un momento? ¿Qué ocurre? ¿En qué se han metido Sebastian y tú? Te debo una disculpa, Ominis. No te dije toda la verdad sobre la bóveda. Sebastian me la enseñó. Quería que tuviera un lugar seguro para practicar hechizos, para no retrasarme en la escuela. Pensó que no te molestaría. Tiene sentido. Es que Sebastian sigue insistiendo con algo y ya me está cansando. No me digas que sigue hablando de ese Scriptorium. ¿Te lo contó? Lo hizo. Lo mencionó cuando hablábamos sobre los fundadores de Hogwarts, aunque no dijo mucho más.
Sí, él cree que contiene la salvación de Anne. Yo creo que debe estar lleno de magia oscura, que es mejor no tocar. Espera, ¿nunca entraste? Claro que no. Solo lo sé por mi tía favorita, Noctua. Ella pensaba como yo. No estaba de acuerdo con mi familia sobre el uso de la magia oscura. De hecho, espera convencer a mi familia de que Salazar Slytherin no solamente idolatraba la sangre limpia. Ella escuchó hablar de este scriptorium y pensó que descubriría algo sobre él. Incluso encontró una entrada secreta en este pasillo. Le escribía con frecuencia a mi padre sobre su esfuerzo por entrar allí. Luego desapareció. Nadie más ha vuelto a intentarlo. Lamento lo de tu tía. ¿No quieres saber qué le sucedió? La tía Noctua siguió este camino con buenas intenciones y perdió su vida. No quiero que vuelva a ocurrir lo mismo. ¿No sabes que la historia se repite? Además, dijiste que tu tía pensaba igual que tú. Esto podría honrar su memoria. ¿Podrías conseguir información sobre Slytherin y Sebastian alguna respuesta para Anne? Tu tía lo intentó sola. Tú me tienes a mí. Sé muy bien lo que haces y confieso que me convenciste. No creí que fuera posible. Está bien, te diré lo que sé. Ve por Sebastián, yo esperaré aquí. Espero no arrepentirnos de esto. Sebastián, por aquí. Estos braseros dan acceso al scriptorium. Ahora me lo dirás. Nunca lo hiciste cuando casi con te Fringo. Lo robé. No fuiste tú quien me dijo lo que necesitaba oír. Abrir la entrada tiene algo que ver con los tiempos. Algo está ocurriendo. Ay, espero que estemos preparados para esto. Rebelio. Recuerda, deben ser tres braseros. ¿Alguien prestó atención? Sí lo hago. A veces. Formó el relieve de una persona frente a una serpiente. ¡Lumos! Esa debe ser la voz que oigo. La voz es antigua. ¿Oyes una voz? Comenzó cuando reparaste el bajorrelieve. Oí un susurro que me habló. Hablo parce. Oigo y me comunico con las serpientes. Y casi todos descendemos de Salazar Slytherin. Quisiera hablar con las serpientes. No creo que quieras poseer la habilidad de hablar, parce. Se la asocia con los magos tenebrosos. Hace años que no hablo, pero apuesto a que si lo hiciera, abriría la puerta. Estaba esperando que te arrepintieras. No veo por qué habríamos de detenernos ahora. Es irónico. Cuando me fui de casa, juré abandonar las artes oscuras y aquí estamos. Retrocede. No puedo creer que esté haciendo esto. ¿Funcionó? Omni, sin duda, posees una extraña habilidad. Estoy comenzando a sentirme excluido por ustedes. ¿Entre nosotros dos? Yo... No, nada. No hay un camino claro por el cual avanzar. Como un laberinto. Salazar Slytherin probablemente quería que esto fuera difícil de resolver. La puerta por la que entramos se cerró. Y hay más de una puerta enfrente. Pues inspecciona cada puerta en busca de pistas. Rebelio. Lumos. El dial requiere concentración. Mi tía Noctua dijo lo mismo. Puede que se necesite práctica para resolverlo. Igualar los símbolos la abrió. Estaba por hacer eso yo mismo. ¡Rebelio! Bien hecho. Lumos.
¡Con Fringo! ¿Eso sonó prometedor? Otro día al resuelto. Impresionante. Buen trabajo. Lumos. Noctua habla de desafíos difíciles y dolorosos, pero también menciona recompensas. Dolorosos. Esa es la parte de la que desconfío. Rebelión. Solo oí lo de las recompensas. Lumos. Continúa. Hay más por resolver adelante. Busquen en cada pasillo. Puede que no sea obvio cuál lleva a dónde. ¿Otra? No es un buen recibimiento, ¿no crees? Gran trabajo. Estamos más cerca del Scriptorium. Ominis, tu tía quería cambiar las tradiciones familiares. Así es. Y por eso era mi persona favorita en el Lumos. Mundo. Pude ver algo adelante. Se ve problemático. Todo este lugar es preocupante, pero por el bien de mi tía no podemos detenernos ahora. ¡La puerta! Creo que no hay salida. ¡Otra vez! Entonces Salazar Slytherin aún no ha terminado con nosotros. Esqueleto. Y la última entrada del diario de Noctua dice que estaba atrapada aquí por una maldición imperdonable. Aquí es donde murió. Aquí es donde moriremos. No debí haberles hecho caso. Ominis, siento mucho lo de tu tía, pero sé qué hacer. No será nada fácil. Dijiste que sabes qué hacer. Rostros atormentados en la puerta, y cada piedra tiene crucio grabado. Creo que si lanzamos la maldición Cruciatus se abrirá la puerta. Es por eso que Noctua murió. No tenía a nadie que le lanzara la maldición. Ominis tiene más experiencia, él debería lanzarla. Parece que te llevas bien con Ominis. ¿Le preguntarías? Parece algo molesto contigo. Yo hablaré con él. Bien. Haz tu magia, por así decirlo. Desearía que tuviéramos suerte líquida. Lumos. Todo esto se podría haber evitado. Ominis, no imaginé que terminaríamos atrapados de esta manera. Salazar Slytherin, sí. Tiene la culpa de muchas cosas terribles. Te oí hablando con Sebastian y no lo haré.
La maldición Cruciatus es pura tortura, lo sé muy bien. Sebastián me contó algo sobre lo que sucedió en tu niñez. No parece que tuvieras opción alguna. Debería haber sabido que te lo contaría. Siempre hay alternativas. Soy tan culpable como los peores de mi familia. Las maldiciones imperdonables no funcionan a menos que tengas intención. Yo debía querer causar dolor, jamás me perdonaré eso. Por culpa de ese hechizo es que ya no tengo familia. Sebastián y tú deberán buscar otra solución. Si lanzas Crucio, te arrepentirás para siempre. ¿Qué hacemos ahora? Ominis no volverá a lanzar otra maldición Cruciatus. Ridículo. Como si morir aquí fuera mejor que lanzar un maldito hechizo. Ay, depende de nosotros. ¿Puedo enseñarte Crucio o lanzártelo? Espera, ¿no dijiste que sabías lanzar Crucio? Porque no estoy seguro de saberla. Ominis lo sabe y aún así no nos dejó opción. No pretendo seguir los pasos de Noctua Gaunt. Creo que puedo lanzarla si debo hacerlo. Quiero aprender la maldición, pero no la usaré en ti. Tú deberás hacerlo en mí. No olvidaré esto. ¿Ahora? Estoy listo. ¡Crucio! ¿Estás bien? ¿Estás bien? El dolor fue terrible, pero viviré. Sigamos adelante. Lo logramos. Hallamos el scriptorium de Salazar Slytherin. No puedo creer que estemos aquí. Radelio. Sebastián, Ominis, aquí hay un libro. ¿Encontraste algo? Ustedes dos sigan adelante. Avísenme qué hay. Voy a caminar un poco. ¿Puedo verlo? ¿Qué piensas tú? Parece un libro de hechizos de algún tipo. ¡Es increíble! ¡Una posesión de un fundador de Hogwarts! ¡Qué honor! Aún no puedo creer que Ominis nunca me contara sobre su tía y lo que encontró. ¿Qué harás con el libro de hechizos de Slytherin? Lo que hago con cualquier libro. Leerlo. Tener profesores como padres me inculcó ese hábito desde joven. Pero puedo hacerlo después. Por ahora, diría que exploremos esta sala. Es asombroso. Rebelio. No deberíamos quedarnos aquí. Busquemos una salida, por favor. No quiero irme, pero estoy en deuda con ustedes. Sin ustedes, nunca habríamos llegado tan lejos. Tuvimos suerte. Podríamos haber muerto. Debemos jurar que no volveremos a hacer esto. Ominis, sobre tu tía... Sebastián, por favor. Fue en serio lo que dije antes. Juremos ahora mismo no volver a involucrarnos en nada que tenga que ver con magia oscura. Entiendo.
Siento mucho lo que le pasó a tu tía, Ominis. Supongo que después de todo esto agradezco saber qué pasó con ella. Gracias. Redelio. Lumos. ¿Qué les pareció? Hemos aprendido Crucio, que de seguro nos va a ayudar mucho en nuestras futuras misiones. Pero como siempre, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Recuerden que suscribirse es gratis y con eso nos ayudan un montón para poder seguir con este y otros proyectos. Del mismo modo, si están en Twitch, sigan a nuestra gran amiga Noas. Noas está a las 22 horas, hora española, para que haga la conversión respectiva a vuestros países. Aquí abajito en la descripción dejamos un enlace a su canal. Como siempre, muy agradecido de que lleguen a este punto del video y muchas gracias a los nuevos suscriptores. Vamos dejando este video hasta acá y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.